Nosotros acá dentro del movimiento, una de las luchas más importantes y constantes que estamos teniendo es la lucha por el agua, ¿no? El acceso de que todas las familias accedan al agua segura, al agua por el consumo, por los animales, y poder hacer una huerta y poder tener acceso el agua disponible para todas las familias, ¿no? Venimos teniendo un trabajo conjunto con el Movimiento Campesino de Córdoba. En esta oportunidad, lo que nos manifestaron fue la necesidad de dar una mano con relación al relevamiento de acceso al agua que tienen en la central de Apenoc, al noroeste de la provincia de Córdoba. Es por esto que fuimos al territorio, hicimos el relevamiento, fuimos a diferentes familias de la comunidad y en conjunto también fuimos a otras instituciones como la Escuela Campesina del Movimiento. Ahí hicimos las tomas de las muestras de agua y vimos los diferentes métodos de extracción que tienen. Bueno, la escuela para mí significa mucho, acá puedo aprender a cuidar el monte, aprendo de los animales, aprendo del campo, y cuando abrieron esta escuela campesina es como que nos dio una oportunidad a los chicos que vivimos en el campo y que podemos también aprender. Bueno, estamos acá en el dique de Pichana. Yo estoy a 300 metros más o menos del dique y no tengo agua. Yo tengo 4 chicos y estamos con mi marido y no tenemos agua. El agua, por ejemplo, la compramos en Paso Viejo, me la traen de allá cada 15 días, pero la tengo que comprar. Y bueno, y yo el dique lo tengo a 200 metros. Y es una vergüenza, a veces me da bronca que, por ejemplo, están sacando agua, la están llevando al Chacho de acá de unos kilómetros más abajo y me da vergüenza que nosotros somos 4 familias que estamos acá al lado del dique y no tenemos agua. Tenemos una lucha de agua para las represas, para poder trabajar, y por ahí no llega el agua a tiempo, no tenés agua a las represas, y la DIPA no larga el agua que corresponde, hay personas que tienen agua de más y otros no. Bueno, acá lo que estamos viendo, estamos en la comunidad de Los Escalones, es una represa comunitaria hecha desde cero, mejorada con, bueno, le hemos hecho un aliviadero y un desarenador. Bien, estoy emocionada porque están probando los chicos las mangueras que con las pantallas solar que trajeron ahí para probar y bueno, gracias a Dios el agua llega a mi casa y bueno, estoy re feliz, estoy re contenta, emocionada, todo un poco, pero pronto voy a tener agua y bueno, la solución es no tener gasto de energía, así con el tema de las pantallas solar, así que estoy feliz por eso. Así que si Dios quiere, ya voy a tener agua en mi casa. Para mis hijos, para mis plantas, para mis animales, para todo. Luego de las muestras de aguas tomadas en el territorio, procedimos a trabajar en el laboratorio de la Universidad de Villa María, en conjunto con compañeras que trabajan en el mismo, realizando análisis físico-químico de pH, conductividad, dureza y cloruros, y análisis microbiológicos. Esto con el objetivo de poder determinar la calidad del agua y con ello poder establecer posibles soluciones a realizar en conjunto con el movimiento. ¿Por qué es importante el agua? El servicio de toda la humanidad. Si no tenemos agua no vivimos. ¿Y por qué es lo mejor en la vida para uno? Sí. Para mí el agua es importante porque es, bueno, es alimento. Y si no tenemos agua no tenemos nada. Si no tenemos agua no tenemos nada. No tenemos nada. Es lo más grande, es lo que nos falta a nosotros, el agua, para tener todo, todo, para los animales, para todo. El agua para mí es todo, falta el agua y nos falta todo. Para mí es importante para la buena salud y para, digamos, para tener una huerta sana, porque yo tengo una huerta, y para el consumo, y sin el agua potable nos podemos morir enfermos de cualquier cosa. Para mí el agua es todo.